La gana Trauco y ahora sí la va a encontrar Cueva con espacios y la baja Cueva, Cueva para gambetear, Cueva para pasar y va Cueva y pinta bien en el área Rodríguez, la tiene Cueva en el área Rodríguez, la pelota para Jefferson, Jefferson está. Era el gol que nos acercaba cada vez más a un mundial. Era el gol que causó una gran alarma sísmica. Y era el gol que demostraba el poder del hincha peruano. Con esto quiero empezar el reportaje. El hincha peruano es demasiado efervescente. Aquel día en el Nacional lo demostró perfectamente. Era el partido que nos llevaba o nos sacaba de la contienda para ir al Mundial. Y el hincha peruano lo sufrió y lo luchó como si estuviera jugando con su vida. Una de las particularidades que tiene el fútbol es que es el medio más eficaz de cohesión social. Es decir, es capaz de unir a un país en torno a una misma camiseta que identifica a todos los peruanos. La piel blanquirroja es como la identidad, es como el DNI, es el que nos acompaña y nos diferencia de otras nacionalidades. Pero también hay diferentes formas de sentirnos peruanos. Y en este momento les voy a contar una historia que nos data del año 2003. Cienciano, el papá de toda una nación. Era el año 2003. Un año complicado, aún no salíamos de toda esa debacle que hubo en la política peruana. Pero hubo algo que nos unió, y nos unió no importa de dónde seas. Era un equipo provinciano, era Cienciano del Cusco. El equipo cusqueño es un equipo que, si bien es cierto, no está entre los equipos con más títulos nacionales, pero en el año 2003 nos hizo sentir más peruanos que nunca, cuando logró por primera vez un título internacional para el fútbol peruano. Así se coronó campeón de la Copa Sudamericana y, como si fuera poco, campeón de la Recopa Sudamericana. Fue la historia más rara que contar. No importa así seas de Alianza Lima, de Universitario de Deportes, de Sporting Cristal o de cualquier otro equipo peruano. Era como si fuera la selección peruana. Era una historia difícil de contar y muy difícil de repetir. Pero así como hay historias bonitas, también hay historias tristes que contar. La tragedia de Fokker de Alianza Lima. Esta tragedia de Alianza Lima, que se cae el Fokker, ahí había muchos jugadores que eran integrantes de la selección peruana, muchas promesas del fútbol peruano, y mezclado con la barbarie que pasaba acá en el Perú, de prácticamente una guerra civil, mezclado con un desastre económico, hizo que tuviéramos una generación del 90 perdida, verdaderamente muy mala la generación del 90. Pero dejando el pasado atrás, sin olvidarlo, es importante vivir los éxitos que existen en el presente. Nadie nos puede parar, hay que salir a ganar. Vamos Perú, que tú puedes volver a empezar. Nadie nos puede parar, hay que salir a ganar. Vamos Perú, si se puede llegar al mundial. Vamos Perú, que tú sabes brillar en la cancha. En medio de este recuento, conociendo lo malo y lo bueno que ha ocurrido en medio del fútbol peruano y los hinchas, podemos darnos cuenta de un factor diferencial, y es que el peruano vive el fútbol de otra manera. Entonces, es importante preguntarnos, ¿por qué el fútbol es tan importante para el peruano? El fútbol es importante porque, para empezar, es un juego que todos llevamos dentro desde niños. Cuando hemos sido chicos, la pelota es tal vez el primer juego que hemos tenido todos. Se jugó en el barrio, así hayas vivido tú en un lugar
humilde o un lugar con más recursos. Siempre se jugó el fútbol con los amigos y además enlaza amistad, enlaza sacrificio, trabajo en equipo y a nivel nacional lo que hace es darte esa identidad y ese orgullo que se requiere y que nos está faltando mucho para poder impulsar otras actividades seguramente, ¿no? La identidad del peruano está un poco mermada por tantos sucesos históricos, económicos, culturales, y encontramos tal vez en el fútbol esa unión y ese éxito que estamos anhelando. En una sociedad como la nuestra, el Perú, donde estamos carentes de triunfos y por lo tanto de ídolos y referentes en la vida, el fútbol como pasión de multitudes se convierte en algo sumamente importante para todos los peruanos. Y no necesariamente de quienes saben de fútbol, sino de la gran mayoría que busca construir su destino sintiéndose un peruano triunfador, haciendo sentir al resto, quizás al mundo entero, que el Perú existe y es capaz de logros importantes. Por ello, eso es lo que lo hace importante al fútbol en todos nosotros. El fútbol para los peruanos es mucho más que un deporte. Es mucho más que una emoción de solo un momento. Es quizás un estilo de vida, una manera de ser y una manera de ser felices. Porque el fútbol será la mejor excusa para ser felices en medio de tantos problemas políticos, económicos y sociales. Eso es como lo definimos. Como peruano, definimos ello. Definimos que ganar un partido a tu clásico rival es ganarle como una guerra. Es tan así y tan igual que así lo vivimos. Y no está mal vivirlo así, porque el deporte es sano, es saludable y es muy bueno. Eso es el fútbol para el peruano.